Buenas noches, amigos. Les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de investigaciones ocultas, compuesto por quienes habla Drugo Ocultas y Hierofante. Espero que el video que les presento sea de su agrado. Vayamos con el video. El Aquelarre es una reunión de brujas y brujos en honor a Satanás, quien se presenta en forma de macho cabrío siendo adorado en dicha celebración. La palabra Aquelarre tiene un origen vasco, ya que proviene del euskera Aquelarre, Aker, que significa macho cabrío, y Larre, que significa campo, refiriéndose a las reuniones y ritos precristianos que se realizaban en honor de Akerbeltz, el dios cabrón vasco, pero que posteriormente, con la llegada del cristianismo, el macho cabrío fue demonificado, siendo sus reuniones ya no solo celebraciones paganas, sino satánicas. Es por ello que el Aquelarre fue absorbido por el imaginario popular como una reunión de brujas frente al demonio en forma de macho cabrío. La cabra negra macho se agregaba como elemento foráneo al ganado caprino para evitar los problemas que causaba la endogamia. Otra versión de la misma etimología manifiesta que la palabra aquelarre viene del vasco aquelarre y que significa el prado del cabrón, nombre del pradillo que se extiende al lado de la cueva de Zugarramurdi, en el Baztán, Navarra, donde se dio a principios del siglo XVII un auto de fe contra supuestas brujas de la localidad de Zugarramurdi, España, que se reunían en la cueva. Desde entonces, la palabra aquelarre tomó el sentido de reunión de brujos o brujas. También se plantea que la palabra aquelarre podría estar compuesta del latín aqua, que significa agua, elevatio, elevación, y ars, arte, porque las brujas de Zugarramurdi, pueblo español en donde son más conocidos estos rituales, practicaban la hidroquinesis o aquaquinesis, es decir, la habilidad de manipular y controlar el agua al antojo. Los aquelarres se celebraban generalmente durante la noche en lugares apartados como campos, bosques, montañas y cuevas. Originalmente los aquelarres eran celebraciones clandestinas basadas en ritos paganos que estaban prohibidos por las autoridades religiosas de la época. Su prohibición en ese sentido se rastrea incluso al periodo del Imperio Romano. El aquelarre fue asociado al sabbat, palabra hebrea que significa descanso o cesación. El sabbat es el día de descanso obligatorio en la religión judía, ya que es el día especial consagrado en honor a Dios. El origen de la vinculación del término sabbat para escribir a una reunión de brujas tiene raíz en un viejo prejuicio medieval. Debido a que la religión judía santifica el sábado como día de descanso obligatorio, algunos gobernantes cristianos de la Edad Media, de profundos sentimientos antijudíos, buscaron relacionar el descanso prescrito por la religión judía con la actividad brujeril. Por ello, se decía que el sabbat era celebrado los viernes por la noche, en consonancia con el principio del descanso sabático judío, que comienza con la aparición de la primera estrella en el firmamento vespertino del día viernes. Tal vinculación se dio a partir del siglo XV y XVI. El término sabbat
fue asociado desde entonces a la práctica de la brujería como una reunión de brujas, brujos o hechiceros en honor a Satanás. Cabe precisar que en España era más usual llamar aquelarre, producto de la tradición cristiana de satanizar una reunión pagana realizada al dios de los vascos, mientras que en el resto de Europa, es decir, Francia, Alemania, Italia, etc., se solía referirse a esta reunión como Sabbat, por el marcado antisemitismo. Se dice que los aquelarres eran rituales satánicos, en los cuales se entregaban ofrendas al demonio. Había banquetes de carne humana, consumo de sustancias alucinógenas y prácticas orgiásticas. El aquelarre, como tal, acababa con el amanecer. Históricamente, se reconoce como la época de mayor auge de aquelarres al periodo que media entre finales de la Edad Media y el siglo XVIII. Esto se deduce de la cantidad de actas acusatorias que se levantaron durante aquel periodo contra personas en las que se afirmaba que habían participado en estas prácticas heréticas y condenadas por la Iglesia Católica. Los aquelarres más famosos y conocidos eran los celebrados en el poblado español de Zugarramurdi, en el prado Berrosco Berro, que estaba a poca distancia de la aldea. En Zugarramurdi se celebraban tres veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes, después de las 9 de la noche. Esta reunión se realizaba en determinadas fechas señaladas durante el año, algunas coincidiendo con fechas de significado pagano, y también era conocida como Sabbat, en referencia a la celebración del sábado como día sagrado por los judíos. Los lugares elegidos para el aquelarre, según el imaginario popular, eran sitios impíos como cementerios locales o cruces de caminos, pero lo cierto es que solían ser cimas de montañas o claros del bosque, también cavernas, lugares normalmente apartados y de fuerte significado pagano, que podían haber sido ónfalos o nemetones de las antiguas religiones del pasado. La elección de estos parajes no es casual, pues la cercanía de estos lugares al otro mundo facilitaba la invocación del diablo, así como que las brujas fuesen en espíritu transportadas al lugar, además de que su lejanía procuraba la intimidad que los rituales requerían y evitaban posibles molestias como el desagradable toque de maitines de ermitas, conventos y monasterios, que según la cultura popular obligaba a concluir el aquelarre. Con el tiempo, estos lugares ya no serán lugares sagrados, pasajes al otro mundo, y se convertirán en parajes demoníacos, lugares de reunión de brujas e incluso puertas al mismísimo infierno. Para llegar a estos puntos de reunión, se decía que las brujas utilizaban el poder del diablo para desplazarse rápidamente. En resumidas cuentas, las brujas se desplazaban andando, al lomo de un mulo o caballo, volando, o bien se dejaban transportar por una ráfaga de viento, viajaban en el espacio y el tiempo por el solo efecto de sus poderes mágicos. Incluso, el brujo podría ser transportado por el mismo diablo al lomo de sus demonios familiares. En ciertos casos especiales, las brujas se servían de un ungüento mágico para poder volar. El ungüento debía untarse en el sexo, ingles
nalgas o axilas. La fórmula del ungüento varía de una comarca a otra, aunque nos cuentan cronistas de la época que era verde y de olor grave y pesado, con componentes comunes tales como hierbas y raíces de tipo alucinógeno: cicuta, solano, belecio, belladona y mandrágora, por citar algunas. Pero la creencia más extendida era que las brujas utilizaban una escoba para ir volando de un lado a otro, surcando los cielos en dirección al aquelarre. También se admitía que se apoyaban en animales mágicos para desplazarse con ellos o sobre ellos, o bien que el propio diablo directamente las transportaba. Durante mucho tiempo hubo un buen revuelo en el tema y fue motivo de discusión teológica si las brujas eran transportadas a los aquelarres volando realmente o se hacían dicho trayecto en espíritu. Esto se debía a los efectos alucinógenos de ciertos ungüentos de vuelo que en contacto con la piel provocaban a los untados caer en la semi-inconsciencia y sufrir terribles visiones del diablo, llevándolos al aquelarre y obligándolos a participar en horribles actos. Según la relación inquisitorial, la asistencia del aquelarre era obligatoria para todos los brujos y brujas. Según se cuenta, en ella, una bruja fue azotada y maltratada por no haber acudido a uno de ellos. El sapo, que tenía y cuidaba a cada brujo y bruja, incluso alimentándolo con su propio pecho, era el que les avisaba y a continuación se untaban con un agua verdinera y repugnante obtenida del sapo. Para conseguirla, azotaban al sapo con una varilla y una vez que estaba bien hinchado, lo apretaban con el pie contra el suelo, hasta que vomitaba el agua hedionda que cuidadosamente recogían y guardaban. Gracias al ungüento, podían salir volando por ventanas, agujeros o grietas que abría el demonio. En el viaje por el aire, la bruja normalmente lleva al sapo en el lado izquierdo, aunque a veces van andando siguiendo al sapo. En otras zonas, los mecanismos más usuales para convocar el aquelarre eran una campana que solo oían los adeptos y un escozor en la llamada marca del diablo, que el brujo ocultaba y que los inquisidores utilizaban como prueba en los juicios por brujería. En zonas de antigua influencia celta, para la marcha al aquelarre se hace una procesión al lugar con los participantes portando antorchas, como en las ceremonias paganas del pasado.